talks like a dog. Bienvenidos a 360 grados, una visión global de la noticia, un espacio para debatir sobre todo lo que sucede en Colombia y en el mundo. Iniciamos hoy 360 hablando de una peculiar protesta, propuesta además hecha por el gobierno de los Estados Unidos al gobierno colombiano. Recibir a algunos presos de la cárcel de Guantánamo, una prisión donde se han violado todo tipo de derechos y que Barack Obama prometió cerrar y aún no ha hecho. La canciller María Ángela Holguín dijo que la propuesta fue hecha a nivel menor y no contó con detalles específicos. Ahora la gran pregunta es, ¿qué debe hacer Colombia si dar la oportunidad de una nueva vida a prisioneros torturados, acusados de terrorismo y a los cuales no se les ha aprobado ni respetado el proceso? Hoy debate en 360 y también hablaremos del hijo del general en retiro colombiano que está amarrado con cadenas a la sede de la OEA en Bogotá, pidiendo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que revise el proceso judicial en contra de su padre y que además tuvo irregularidades con testigos falsos y víctimas. Hablamos de José Jaime Uzcategui. Uzcategui lleva 10 días de protesta pacífica pidiendo que se revise la condena a 40 años de prisión contra su padre al encontrarlo responsable por omisión de la masacre perpetrada por paramilitares entre el 15 y el 20 de julio de 1997 en Mapiripán, en el departamento del Meta, la cual al parecer tuvo víctimas que ahora parecieron vivas. Hoy debate al caso Uzcategui. Y al cierre hablaremos de la polémica que ha generado la decisión del alcalde encargado de Bogotá, Rafael Pardo, y la Policía Metropolitana de borrar grafitis en zonas no autorizadas por el distrito. Ahora la pregunta es si en medio de los cientos de problemas que vive la capital colombiana, los grafitis son la prioridad o no. Debate en 360 y no se muevan, que ya en segundos le damos la bienvenida a nuestros invitados. Y qué placer darle la bienvenida en 360 a Jaime Eduardo Arango, a José Ángel Hernández, a Fernando Suitanich y a Carlos García Tobo. Caballeros, qué placer tenerlos esta noche para hablar de estos temas. Hace rato que no nos veíamos, Fernando. Mucho tiempo. Pero mucho tiempo. Y por fin se dignó venir usted a esta mesa. Siempre es un placer, ya lo sabes, hasta cuando, no vengo. Mire, Carlos, aquí sí viene, seguido. Gracias. Qué gusto también. Bueno, empecemos por el tema de Guantánamo. José Ángel, ¿recibir o no en Colombia presos de Guantánamo? ¿Cómo ve esa propuesta empezando por ahí? Hombre, primero que no es novedosa, ¿no? Sabemos que ya otros países aliados de Estados Unidos han recibido a presos de Guantánamo, ¿no? E que incluso sabemos que ciudadanos europeos detenidos en Guantánamo pues han conseguido volver a sus países de origen, ¿no? O sea que no es nuevo, se le está pidiendo a Colombia lo que se le pide a los aliados norteamericanos. Cuando digo aliados me refiero a los europeos. Ya sabes que los aliados latinoamericanos tienen un nivel distinto al que puedan tener los aliados europeos. No es el mismo rango. O sea, que vendrán en todo caso. Carlos, bienvenido. ¿Usted cómo lo ve esa propuesta? Me parece una propuesta elemental. Si una cantidad de ciudadanos del mundo han sido víctimas del atropello de Estados Unidos, buscando en su guerra ciega contra el terrorismo y comprando en el mercado internacional gente para llevar a un campo de concentración que es Guantánamo, esta gente tiene derecho a rezarse su vida y no pueden volver a sus países. Y tienen que llegar en libertad. Es decir, hoy te decía un periodista de una emisora de Colombia que con el hacinamiento de las cárceles de aquí no los podíamos recibir. ¡Qué estúpido, por favor! No sabe de qué se trata. No tiene idea de lo que está pasando ni nada. Esos hombres llegan en libertad y hay que traer a sus familias para que puedan rehacer su vida. Muchos, y es importante darlo en contexto, pensaban que es que los trasladan de la cárcel de Guantánamo una cárcel de Colombia. A la modelo. Aquí quitarle el puesto a los senadores o a los representantes. Son refugiados. Ese es otro contexto. ¿Cómo lo vio usted, Fernando? Bueno, yo no sabía que los trataban de libre comercio involucraron a enviar prisioneros también, pero bueno, a mí me parece bastante exótico porque esa gente culturalmente le va a costar muchísimo. Yo no me imagino a esas personas en un mundo cultural totalmente distinto al nuestro, idioma, colegios, ambientarse, religión. Yo lo veo muy difícil para esas personas, indudablemente. Pero lo más difícil que Guantánamo. Eso iba a decir. Imagínate estar tantos años prisionero en Guantánamo y que de repente te digan, bueno, sea otro país libre. Eso significa que contra mí no tenían nada. Eso es realmente vergonzoso. Jaime Eduardo, ¿cómo lo ve usted?
Yo lo primero que espero es que el gobierno no le ofrezca curules a los presos de Guantánamo. Dicho eso... Pero mire que ya sí. Hay una propuesta, el expresidente Ernesto Samper dijo, aprovechemos y entonces en ese caso se manda claro. A Simón Trinidad y a Sonia. Digo, mándenlos para acá que los necesitamos en la mesa de La Habana. Dicho eso no es tan sencillo, ni es un tema humanitario, porque no tenemos ningún proceso que nos sirva para solventar si estas personas son inocentes o no. Guantánamo ha sido una unidad de detención sin la cual la guerra contra el terrorismo hubiera sido absolutamente imposible. O sea, ¿usted defiende Guantánamo? Yo defiendo Guantánamo. Claramente. O sea, Guantánamo era necesaria, mejor dicho. Absolutamente, y lo voy a decir por qué. Estas personas, los terroristas internacionales, se definen a sí mismos como combatientes. Y cuando yo me defino como combatiente, yo quedo bajo la justicia militar. ¿Usted defiende Guantánamo? Soy un combatiente. Por supuesto que no. La condeno como un crimen de Estado y como un crimen de la humanidad. Bueno, y si lo liberan tan fácilmente que no eran tan jaritas, ¿no? Es que no saben cómo desarrollar. O sea, estaríamos, sí. Yo estaría en este caso entre medias de todos ustedes, ¿no? Porque, ¿qué quiero decir? Vamos a ver, yo comprendo que la lucha contra el terrorismo es lícita. La comparto. Apoya a los Estados Unidos en la lucha contra el terrorismo, pero del que sea terrorista de verdad. No podemos tener a los señores en la cárcel de los que no se ha demostrado finalmente que de verdad hicieron las acciones de ellos fueron violentas, terroristas, y la evidencia es que los están soltando y los están mandando a otros países y no van a estar en una cárcel. ¿Vale? Bush lo definió muy bien, los caníbales comiéndose a los caníbales. Por eso Estados Unidos terminó siendo el peor caníbal en la guerra. Eso lo dijo Bush. Hay unos puntos en el redondeado. Sí, un aspecto, yo creo que eso requiere consultas. Una, la primera, la comunidad judía de Colombia. Hay que ver si ellos se sienten cómodos con estas personas que van a traer de Guantánamo. Me parece que es muy importante. Tiene que ver la comunidad judía. Por favor. El cariño que tengo a la comunidad judía. He vivido en Israel. Hassan sabe el afecto que tengo a la comunidad judía, lo sabe de siempre. Siendo yo. No me saques ahora mía a los judíos aquí que no vienen a cuento. ¿Cómo preguntarle a los japoneses si quieren que lo americanos? Primero porque la comunidad judía en Afganistán es casi inexistente hoy. Hay un tema de fondo y muchos televidentes. No, pero viene a cuento que en el caso de Uruguay. Donde ya esto está definido, se está haciendo consulta con esa comunidad. Pero mire, vamos a una base. No es tan sencillo. El presidente Mujica dijo, lo primero que hay que hacer con ellos es que traigan inmediatamente a sus familias, puedan conseguir trabajo para que se integren, que es tu preocupación, a la sociedad y puedan reivindicar todo el mal que les ha hecho. Una pregunta clave para todos aquellos que no entienden, porque Carlos lo plantea muy bien. Muchos estaban pensando que es que los trasladaban de la cárcel de Guantánamo acá. No, eso no es un traslado a cárcel, es a la libertad en Colombia. ¿Por qué no pueden estas personas ir a Estados Unidos? Lo primero que se preguntan muchos. ¿Por qué no pueden ir a Estados Unidos? Por una sencilla razón. A estos señores les violaron todo el debido proceso en los Estados Unidos. Si los señores en este momento pisan la Florida, o Nueva York, o Los Ángeles, un juez los pone en libertad. Dice, usted no fue presentado ante un juez, usted fue detenido de manera arbitraria. Un juez civil, además. Le caben demandas a la nación en los Estados Unidos por haber violado sus derechos fundamentales, no tuvieron un abogado, fueron torturados, y sencillamente los Estados Unidos dicen, yo no quiero ese chicharrón en mi territorio. Aparte que ningún gobernador de ningún estado va a permitir que los traigan ni a Virginia, ni a Texas, ni a ningún lado. Y le agrego un elemento, porque este es el debate. Es que los que no eran terroristas, después de esas torturas, seguramente ahora sí quieren ser terroristas. No. Porque claramente, bajo el waterboarding, ser electrocutado y lo demás, y siendo usted inocente, pues seguramente ahora sí son de la yihad islámica. Entonces, vamos por partes. ¿Por qué quieren enviarle ese chicharrón a otros países? Primero, porque lo lógico sería que los devolvieran al sitio donde los cogieron. Digo, es la lógica. Pero no se puede. Pero no puede ser. Okay. ¿De acuerdo? A Estados Unidos por la razón que tú has comentado. Lo lógico es que los aliados, sobre los que yo tengo influencia, los gobiernos que tengo influencia, sean solidarios conmigo. Pero asuman su responsabilidad, ¿no? Deberían asumirle y decir, nosotros los cogimos por terroristas. Pero no lo asumen. No podemos demostrar que son terroristas. Pero no lo asumen por eso que tú has comentado. No pueden volver a Estados Unidos, porque cualquier tribunal en un país democrático, como es Estados Unidos, desde mi punto de vista, el ejemplo de democracia, aunque mi compañero se ría, lo estoy diciendo totalmente en serio, saben que los van a soltar y que van a tener que indemnizar.
integrarlos y que van a tener... Bueno, es que los han... ¿Usted se imagina que usted lo cogieran mañana aquí saliendo de este canal, se lo llevaran 6 años y lo desaparecen, no tiene abogado, lo meten en una celda, lo torturan y a los 8 años le dicen, váyase para ¿qué hacemos con usted? ¿Qué hacemos con usted? Estas cosas son más usuales de lo que uno podría pensar, y no solo en Estados Unidos, sino en otros países incluso democráticos, ¿no? Pero importante entonces, Fernando. Bueno, esto demuestra también que la política exterior del presidente Obama, no voy a hablar de la interna, que ya es un desastre, la política exterior del presidente Obama es impresentable. Él prometió lo de Afganistán, prometió lo de Guantánamo, y ahora después sale con esta solución tan exótica de que ya no, que no pudimos solucionarlo, vamos a repartir a esa gente que es inocente, que es terrorista, que ni sé lo que es, a diversos países que cordialmente lo acepten. Obviamente Colombia va a decir que sí. Claro, la canciller ha dicho que lo han estudiado de manera de bajo, no se ha estudiado, mejor dicho, es un tema complejo. Vamos a ver, si Estados Unidos, por favor, admite a expatriar a los colombianos de narcotráfico en Estados Unidos, pero pues aunque dinero, sean, millones de dólares, aunque sea justa reciprocidad, nos toca coger también a todos. Yo pienso que lo primero que debe suceder es que Estados Unidos admita la responsabilidad frente a esos presos y esa situación. Pero ya eran terroristas. Sí, lo he dicho, pero es que eso no significa que ellos no hayan tomado la decisión. Eso es un hecho político, los van a excarcelar, ya sea porque hayan cumplido o no una pena, sean inocentes o no. Y es Estados Unidos quien debe frentear ese tema y decir, bueno, a esta gente hay que indemnizarla, reintegrarla, lo que sea, porque los responsables de todo el proceso completamente son ellos. ¿Usted se imagina que a usted lo sacaran saliendo de este canal, de este programa, y lo montaran en un avión, se lo llevan a Guantánamo, lo torturan durante 6, 7, 8 años y después le digan, oiga, qué pena, es que no sabemos qué hacer con usted? Sí, eso es. Pakistán. ¿Sí? No. Afganos, pakistaníes. Porque estamos en la guerra contra el terrorismo, sí, no sabemos qué hacer con usted. Por eso yo quiero insistir en la frase de Bush. Bush dijo, los caníbales tienen que terminar comiéndose a los caníbales para solucionar el problema. Y por eso Estados Unidos terminó siendo el peor caníbal de todos en la guerra contra el terrorismo, violando todas las reglas internacionales y todas las leyes internacionales. ¿Qué representa eso para Obama? Un señor que subió al poder en los Estados Unidos en el 2008, lo primero que hizo fue irse directamente al Cairo, a hablar de acercarse al mundo islámico y que iba a cerrar Guantánamo. Va en su segundo periodo y no ha podido ni siquiera hacer el mínimo. Obama tiene la triste figura de haber llevado al más bajo nivel de prestigio el Premio Nobel de la Paz. Ha hecho completamente lo contrario. ¿Usted está de acuerdo? Bueno, yo lo he dicho desde el primer momento en que eligieron a Obama presidente, que lo único bueno que de la presidencia de Obama es que por fin un ciudadano de color llegó a la presidencia de Estados Unidos. Lo demás ha sido un desastre continuo y hasta nuestros días. Obama es un Jimmy Carter mucho más afortunado porque no tenía un Reagan, sino tenía un Romney que lo reflejó. ¿Y tú? Sí. ¿Y ha tenido reelección? Por eso fue reelegido. ¿Y ha tenido reelección? Mire, ¿Carter no tuvo? Claro, no, Carter tuvo reelección porque le dejó un candidato bueno. A Romney no era Reagan. ¿Qué dice usted, Fernando? Vamos a la pausa. En este caso... ¿Usted cree que se pueda cerrar Guantánamo? Porque es una promesa del presidente Obama, cerrarla. En esto hay que ser realistas. Una cosa es decir en una campaña política, voy a cerrar Guantánamo, y en el instante siguiente te sientas con el director de la CIA y le dice, no, espere. Espere. La información que hay acá, los testimonios que hay acá, los datos que hay acá, las redes que hay acá, y que podemos seguir explorando, son estas, y el riesgo que se corre es este. En ese sentido... Obama sufrió el shock de cualquiera que va de una campaña política y no conoce el poder a cuando llega al poder en sí y hacerlo y tiene que ejecutar unas políticas que son muy complicadas. Vamos a la pausa, quiero que podamos concluir este tema después de la pausa porque quiero que hablemos de otras cosas más. Vamos a la pausa en 360 y ya regresamos. Regresamos a 360. Conclusiones de este tema, más allá de si Colombia aceptará o no aceptará, ya vimos el caso de Uruguay, donde el presidente Mujica dijo sí a 5, que vengan, que rehagan sus vidas. La pregunta es muy sencilla, Fernando. ¿Guantánamo sirvió o no sirvió? Lo que dije anteriormente, Guantánamo fue una vergüenza porque la lucha contra el terrorismo no se combatió desde Guantánamo, fueron humillados esos personajes, no todos eran terroristas, y ahora para sacarse una papa caliente de encima los mandan a cualquier país que se les ocurra. Fue un desastre lo Guantánamo. ¿Debe un gobierno externo, otro gobierno, encargarse entonces de resolver esa crisis? No es que deba, es que le toca si el papá lo ordena. ¿Qué dice usted? ¿Sirvió Guantánamo y debe Colombia y los aliados de los Estados Unidos resolver ese... Guantánamo fue una fuente muy importante en la lucha contra el terrorismo.
Y creo que el problema derivado de Guantánamo va a ser un problema estrictamente norteamericano y no vendérselo a los amigos. Guantánamo es una de las páginas más vergonzosas en la historia de la humanidad que escribe nuevamente Estados Unidos y su democracia, y hay que darle la bienvenida a todos los que puedan salir de las garras de ese centro de tortura y ese centro de concentración llamado cárcel de Guantánamo. ¿Usted qué dice? Pues según dicen los norteamericanos, Guantánamo sirvió para conseguir información que previno más ataques, según dicen. Bueno, no tengo por qué no creerlos. De acuerdo, yo no tengo el virus, tengo el virus antinorteamericano ese que no hay vacuna posible. Ya sabe usted que como ese se te inocule, no te lo quita nadie, ¿no? Yo no tengo eso. Entonces, sí es cierto que nos hicieron bien las cosas, es evidente que nos hicieron bien las cosas. Y como nos han hecho bien las cosas, hay que ayudar a nuestro aliado. Y nuestro principal aliado es Estados Unidos. Si no lo pide, tampoco es demasiado oneroso para Colombia el admitir al número que nos manden. Lo han hecho otros países, ¿de acuerdo? No, incluso Uruguay lo admite. Y Mujica no es sospechoso de ser un fascista peligroso. Es interesante lo que usted dice, José Ángel. Usted dice que hay que ayudarle al aliado, pero nadie está pensando en esos presos. Es decir, la perspectiva que usted dice es ayudar a los Estados Unidos, pero si esos señores realmente nunca fueron terroristas. Es una tarea. Fueron personas que salieron a la calle y los cogieron como chicos. Ayudemos a que no sigan estando en Guantánamo, precisamente por eso que tú dices. Eso es un punto. Bueno, vamos a cambiar de tema. Esas son las posiciones. Para el cambio de tema quiero que veamos este video y vamos al debate. De vigilia permanente aquí al frente de la OEA, ya estoy cansado, estoy muy agotado físicamente. Me acaban de llamar el coronel encargado de la seguridad de policía aquí en la sede, me dice que tengo que quitar esos papeles o me los van a arrancar a la fuerza. Yo no aguanto más porque aquí estoy haciendo es un llamado legítimo, un llamado legal, una petición humanitaria. Este es un organismo humanitario, mis impuestos también pagan el sostenimiento de esta burocracia internacional. Entonces, si lo que quieren es quitar esos carteles, pues yo me voy a convertir en un cartel más y aquí nadie me mueve porque yo tengo todo el derecho a protestar. Hasta que me muera, si me van a quitar los carteles, pues acá me quedo y me convierto en un cartel mara, a ver si a mí también me van a retirar a la fuerza. Tráiganme el cartel, por favor, que dice CIDHL, garantizar el debido proceso general Euskadi. Estamos a 360. Esa persona que vemos ahí es José Jaime Euskátegui, hijo del general Euskátegui, condenado a 40 años de prisión en segunda instancia. En este momento el proceso está ante la Corte Suprema por la masacre en Mapiripán cometida por paramilitares en el año 1997. Y se ha dicho, se ha comprobado además que en esa masacre tuvo acompañamiento, por lo menos fue permisivo por parte de fuerzas militares. José Jaime Euskátegui hace 11 años solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, solicitó una medida cautelar frente al proceso de su padre. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 11 años después, no le contesta. A Gustavo Petro le contestó en horas. Eso fue flash. En minutos le contestó. Este señor lleva esperando 11 años que la Comisión le conteste algo. No que le dé la razón, sino que le conteste. ¿A qué juega la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? ¿O este es un caso donde la Comisión no tiene que entrar y solo entra en determinados casos? ¿O cómo es la situación en su opinión? A mí me parece que primero hay que aclarar una cosa. ¿Qué es y qué no es? Efectivamente hubo una masacre de Mapiripán. Efectivamente los paramilitares en combinación o tolerancia de las fuerzas militares cometieron una masacre bastante odiosa, por cierto. Terrible. Uno. Como todas las masacres. Dos. ¿Qué es falso de la masacre de Mapiripán? Que el general Euskátegui la haya permitido, lo cual no está demostrado, y que la cantidad de víctimas declaradas en esa masacre son menos de las que realmente se dieron. Y
ese aumento de las víctimas con miras a cobrar unas indemnizaciones millonarias para un grupo de abogados se dio con base en falsos testimonios que están demostrados más allá de toda duda razonable. Por lo tanto, si el general Uzcategui está condenado en ese contexto, merece que su proceso sea revisado, y puesto que la justicia colombiana no lo hace, lo que dijo el general Uzcategui le pide a una instancia internacional es, puesto que la justicia colombiana no actúa frente a estos hechos sobrevinientes, como lo llaman los abogados, 11 y les pido a ustedes que actúen, por lo menos que me escuchen. Me parece el colmo que no lo oigan, que más les da dejar entrar al muchacho y decirle, mire, no nos interesa el caso de su papá. Ah, bueno. Listo. Permítame, ya les voy a dar la oportunidad. En este momento quiero saludar a José Jaime Uzcategui. José Jaime, gracias por aceptar la invitación. Aló, buenas tardes, escucho un poco lejos, pero acá estoy. Bueno, ¿cuántos días lleva usted en vigilia en frente de la oficina de la OEA en Bogotá? Ya llevo 10 días, desde el miércoles 19 de marzo, que fue la fecha en la que empezó a sesionar la Comisión Interamericana en Washington. ¿Y qué le dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos frente a la solicitud que usted radicó hace 11 años? Pues afortunadamente no hay ninguna respuesta. O sea, yo en el 2003, cuando vi que el proceso de mi papá estaba siendo manipulado en Colombia, que después la historia me dio la razón cuando se demostró la existencia de falsas víctimas y otras irregularidades, mandé una petición a la Comisión para que ellos intervinieran contra el Estado colombiano para garantizarle a mi papá un debido proceso, pero lamentablemente después de 11 años solamente he recibido respuestas protocolarias donde me dicen que están tomando atenta nota de mi solicitud, pero no hay una respuesta de fondo y mis derechos siguen siendo vulnerados y los derechos de mi familia. Mi papá ya lleva 15 años, imagínense ustedes, 15 años de privación de la libertad. Hoy todavía no hay un fallo definitivo que establezca si es responsable o no, pero ¿quién le va a devolver a mi familia estos 15 años de humillaciones, de señalamientos, de humillaciones y de tanto problema, tanto lío que de verdad que yo estoy cansado y no sé qué más hacer? Usted, me imagino, se lo pregunto, ¿ha viajado a Washington a hacer lobby durante una semana o dos semanas, a contar su caso, a entrevistarse con la comisión, para explicarle su posibilidad y hacer discursos desde el balcón y poder contar exactamente lo que está pasando para que la comisión decida tomar una decisión en su caso? Pues yo he viajado un par de veces, pero lo he hecho con las limitaciones que tengo económicas y demás. He llegado allá, nunca me ha atendido el secretario ejecutivo de la comisión, siempre me atiende un mando medio que en realidad no tiene poder de decisión. Lamentablemente la comisión me ve a mí seguramente como hijo de un Pinochet o quién sabe qué clase de oficial, porque lamentablemente ellos tienen esos estereotipos. Los militares para ellos son violadores de derechos humanos y ha sido muy difícil cambiar esa mentalidad. Alguna vez llegué allá y mostré a Víctor Madrigal, un funcionario de la comisión, incluso el video donde Gustavo Petro sale en defensa de mi papá y quedó con los ojos abiertos porque no se imaginaba que eso estaba sucediendo en Colombia, pero ni siquiera así he logrado que me den una respuesta efectiva. Y yo, para serle muy sincero, sí me siento discriminado, siento que hay una discriminación, hay un sesgo ideológico, todos percibimos claramente, pero que no tiene ninguna presentación porque un organismo internacional de derechos humanos que funciona de esa manera, hay que mandarla a recorrer, porque si el hijo de un militar no tiene derecho, entonces los derechos humanos que ellos predican son para quién o para qué tipo de personas, y que me lo digan. Y yo por eso quiero que me den cualquier respuesta. Si mi petición después de 11 años no es viable o no cumple los requisitos que ellos deciden, que me lo digan, y yo acepto esa respuesta y dejo de molestarle la vida y de molestar a mí, porque esto es una tortura psicológica, esperar año tras año que alguien se aclare de un general inocente que está en la cárcel, y lamentablemente nadie lo hace, y por eso llego aquí. Ya me tocó encadenarme, imagínense, para que no me removieran de aquí con mis cartones, me tocó encadenarme como un acto desesperado porque no he recibido respuesta y mi familia sigue caminando al borde del abismo. Permítame, quédese en la línea porque quiero seguir hablando con usted. Fernando, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pues evidentemente tiene sus prioridades, ¿no? ¿Será que en 11 años no puede contestar una solicitud? Porque es que al alcalde, exalcalde, perdón, de Bogotá, Gustavo Petro, eso le contestó fue en horas.
Estos organismos internacionales, sobre todo la OEA y en estos casos estas cortes, uno desgraciadamente empieza a sospechar de que para los casos que afectan a la izquierda son mucho más ágiles y comprensivos, pero para los casos que afectan a la derecha. Es lo mismo cómo se defiende o cómo los presidentes se abrazan con Raúl Castro y sin embargo todo el mundo desprecia a Pinochet. Yo siempre he visto que en esos organismos internacionales son muy comprensivos con las ideas de izquierda y muy duros y rígidos con todo lo que asocian, no quiero asociar a este general, pero con todo lo que asocian a la derecha. ¿Es así? ¿Cómo lo viste? No, lo comparto totalmente lo que dice mi compañero Fernando. Es evidente que la izquierda en general, con todos los respetos que tiene uno por la izquierda, porque es una opción lícita, ha copado los organismos internacionales en América Latina de una manera evidentísima, de tal manera que parece haber una justicia para lo que se suponen defensores de los derechos humanos, casi siempre presidiendo con la izquierda, y parece haber, por lo menos no injusticia, pero sí una desatención, como es el caso este flagrante que estamos hablando, al que se supone que por ser militar ya es un represor añadido. No solo es un militar, realmente es un general. Al ser un general, yo se lo pregunto también, Carlos, porque ¿qué pasa con la OEA? ¿O eso es normal? No. Yo creo que, no es mi especialidad, pero tengo entendido que un organismo como esto, incluso la OEA, representa a los estados y trata de brindar garantías que los estados están conculcando a personas que representan a miles o cientos de miles de personas, no a casos individuales. ¿Sí ves? Ese es el problema. Si todos los presos de Colombia acudieran a la OEA, se acabaría esa comisión. ¿Sí? ¿Sí se me entiende? Uh-huh. Solamente atiende casos, digamos, Marco. colectivos. Uh-huh. Por ejemplo, si le van a escamotear la alcaldía a un candidato, a un alcalde que tuvo 350 mil votos, sí, eso es un problema para la comisión, porque es un problema casi que de Estado. Pero yo no estaría pero de si acuerdo todos los, ello, ¿no? Si todos los presos colombianos quisieran interponer una acciones cautelares ante la comisión, pues se acabaría eso, no tendría procedimiento. Protocolos son distintos. Eso que estás haciendo tiene su cierta maniobra un tanto torticera, diría yo, ¿no? Por no decirlo de otra manera. Vamos a ver, esto querría decir que una matanza de este tipo y las consecuencias que ha tenido para este señor, para los muertos y para un mayor que creo que sí está condenado a un montón de años, ¿de acuerdo? No sería importante para una institución. No, me estás poniendo a decir unas cosas que yo no he dicho. No, pero sí, no es lo mismo una discusión muy interesante. No, pero no es lo mismo un asesinato de un señor en la calle. Por supuesto que yo, pero tiene todo el derecho a acudir a estos foros, puede acudir a estos foros. No, pero es que la parte acusadora en este caso ya llevó el caso ante la OEA. Claro. Es decir, ya el caso es de la OEA, ya no pero es... No podemos discutir ahora qué pasó con el general Uzcategui. Estuvo primero en la justicia militar, después pasaron a la justicia civil. Ha pasado por más de 5 y 6 tribunales. Pero, es decir, se han dado todos los procesos con tribunales distintos y todo. Esto no es... Hay un dato interesante, yo le escuché al hijo del general decir que cuando el presidente Santos era ministro de Defensa, como que había reconocido tácitamente que la jurisdicción del general no estaba de acuerdo con esa zona. Entonces, ese argumento muy contundente. Es que hay graves hechos sobrevinientes, hay pruebas nuevas, aceptadas, incluso presentadas ante la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es decir, aquí no se trata de una manera típica de acudir a una instancia que es competente como... Tengo que ir a una pausa y volvemos a debatir sobre el tema porque quiero preguntarle también a José Carlos Cátegui sobre estos temas, pero sí es muy curioso, ¿no?, que para determinados casos es express y para otros una década. Y no coincidencia. Vamos a la pausa en 360 y ya regresamos. Tengo 15 años sufriendo los atropellos de la justicia colombiana, que tiene a mi papá preso, el general Uzcategui, durante todo este tiempo, sin garantías judiciales, con falsas víctimas, con falsos testigos, con manipulación de pruebas. Eso me di cuenta desde el año 2003 y acudí a la Comisión Interamericana para que ellos intervinieran para proteger los derechos de mi papá. Y durante todo este tiempo, durante 11 años, solamente he recibido un silencio absoluto por parte de la Comisión, que no ha querido declarar admisible mi petición. Y por eso vine aquí en esta semana, cuando está sesionando la Comisión en Washington, para que por favor me den una respuesta. La estoy suplicando, la he venido solicitando durante 11 años, y ya que no hay respuesta, pues definitivamente vengo acá para que de una vez por todas me digan algo. Regresamos a 360. En el caso de la comisión también puede uno hablar del magnicidio de Luis Carlos Galán, cuando en ese caso al señor Hasbun lo metieron a la cárcel preso
durante varios años, ya murió, y apenas ahora, allá en la corte, en la comisión, acaban de decir y se le reconoce que fueron vulnerados todos sus derechos. Es que hay unos casos donde la justicia es bien lenta, ¿no? Pero hay otros donde eso es en par bombas. Yo no centraría muchas esperanzas ni en la OEA ni en esa comisión. Mi paisano Insulza ha demostrado que es sumamente parcializado. A mí me dio vergüenza ver a un secretario de la OEA abrazando a Raúl Castro cuando ese mismo Insulza criticaba a Pinochet porque era violador de derechos humanos. Pinochet es un bebé al lado de Raúl Castro. No, hombre, nada, tampoco exagero. Por favor. Aunque solo sea por las cifras de muertos. Por las cifras. Aunque solo sea. Y el la perpetuación en el poder. Por favor. Porque al fin y al cabo Pinochet, sin que yo lo justifique, dijo, bueno, reconozco los resultados que se dieron y me voy. Me medio voy, porque tampoco se fue del todo, ¿no? Pero bueno, hombre. Claro, entonces un señor como Insulza no da garantías. Un señor que abraza a Raúl Castro, un señor que le tiene miedo a Maduro, ¿qué secretario de la OEA puede ser? Eso es la OEA. Un organismo absolutamente decrépito y en crisis que debería desaparecer. Bueno, ya crearon la CELAC, ¿no? La CELAC va a ser manto de desgracia. Mi compañero dijo una cosa muy interesante en otro debate, que la CELAC era una reunión de pobres, que eso para qué. Yo le dije, es lo más elitista que vi en mi vida. Ya te dijo eso, está grabado. Claro. Mira, hay una cosa que me llama la atención de lo que está pasando en el caso de José Jaime. Esta es una persona que está sola en la calle, ahí hay una revuelta callejera. Está en una huelga de hambre. Sí, en una casita. Hace 10 días. Ahí no hay una revuelta callejera, no hay interrupción del tráfico, no hay un disturbio público. Yo pienso que incluso estando en esa situación frente a un organismo humanitario, pues yo no sé quién sea el director de Relaciones Públicas de la OEA, pero como mínimo llévenle un desayuno. Ya lo mandaron sacar, entonces lo que le mandaron fue la policía. Lo mandaron fue la policía para que lo sacaran de ahí. El dibujo que está dando la organización frente a la opinión pública en este caso es patético. Ese muchacho por lo menos deberían dejarlo en el lobby. Y hombre, pues no te podemos responder ahora. Si quieres, quédate aquí, te damos tinto por la mañana. Pero ¿por qué no le contestan? A ver, seamos realistas, Jaime Eduardo. ¿Por qué no le contestan? 11 años esperando. Es que él lo está diciendo. Yo no estoy pidiendo que me den la razón. Yo no estoy pidiendo que se pongan del lado mío. Estoy pidiendo que me den una respuesta. Que me digan, recibimos su solicitud, la estudiamos. Pasaron 11 años y en 11 años no la ha podido estudiar, por lo menos. ¿Estamos de acuerdo en pedir y darle lo que usted solicita, que son las medidas cautelares, o no? Aquí no nos metemos. Pero es que al señor Gustavo Petro le contestaron inmediato. No había salido la destitución en firme acá y ya la corte estaba contando inmediatamente siguiendo las medidas cautelares. Este muchacho lleva 11 años. ¿Sabe por qué no le contestan? 11. ¿Sabe por qué no le contestan? Porque solo le pueden dar una contestación y es darle la razón. Por los nuevos hechos sobrevinientes. Y al darle la razón, habría unas consecuencias jurídicas y políticas sumamente negativas. Porque la OEA, ese organismo no es juez y ese organismo no decide si es inocente o no. Solamente garantiza medidas cuando creen que han sido violadas. Lo único que le puede es dar la razón de las medidas que él solicita. No, pero por lo menos un detalle humano. Que le conteste. Incluso recibirle. Sí. Saben que está en la puerta. Saben el daño que le hace la organización. O sea, recíbanle, arrópenle. Incluso aunque su padre fuera culpable, que no lo creo. Aunque fuera así. José Jaime, usted está en la línea. Cuénteme algo, y es un tema muy puntual porque estamos en el tiempo apremia, pero es importante conocer esto. En el momento en el que usted le manda a la policía, ¿qué le ha contestado a la oficina de la OEA allá en Bogotá? ¿Qué le han dicho? Espérame que esa chévere alguien tenía que estar pasando. Bueno, escúcheme, hasta la cadena litería no sé quién llegó a... Claro, ¿qué le dicen en este momento de la OEA? Lleva usted 10 días en huelga de hambre en frente de la oficina. ¿Qué le han dicho? Pues el centro de misión aquí de la OEA ha salido a decirme que han enviado mis documentos a Washington y que hay que esperar una respuesta. Lo que pasa es que mis documentos están en Washington desde el 2003, entonces yo ya no puedo hacer una respuesta satisfactoria para mí. Y yo les digo, bueno, por lo menos escríbanme eso en una carta de respuesta, porque es que en 10 días vienen a hacerme esos comentarios aquí a la puerta, pero pues denme una
una respuesta formal, así como yo he escrito la solicitud poniendo de manera formal. Y hay un elemento delicado en este caso, es que ellos pueden, la comisión puede decir que todavía no se han agotado todos los recursos en Colombia, pero todos sabemos, yo no soy abogado ni conozco el sistema interamericano en profundidad, pero el plazo razonable es una de las excepciones que había para que ellos entren a pronunciarse antes del fallo de la Corte Suprema en Colombia, y sobre todo en este caso, que es un proceso penal de 15 años, son 15 años que mi papá dio toda la libertad intermitentemente por la evolución del proceso, pero después de 15 años, ¿cómo me pueden decir las autoridades colombianas que yo he tenido garantías judiciales? Y otro elemento muy importante es que aquí la Comisión Interamericana no solamente no ha intervenido para proteger los derechos del general Uzcategui, sino que se ha actuado para perjudicarlo. Es que recuerden que las falsas víctimas surgieron aquí en la Fiscalía, pero fueron avaladas allá en el sistema interamericano, y eso ya para nosotros hace parte del bloque de constitucionalidad y demás, y ha sido sentencias que recurrentemente son citadas a la Es decir, uno de los puntos importantes, José Jaime. Uno de los puntos importantes. Yo encontré a mi papá, está afilado en Miami a pesar de estar condenado en Colombia, y pregúntenme por qué está allá, porque la Comisión Interamericana le dio medidas cautelares en 20 días, porque la solicitud la hizo el colectivo de abogados José Alvear Restrepo. Entonces que no me vengan a decir que aquí no hay un trato discriminatorio. Es decir, medidas cautelares para los falsos testigos sí hay, pero medidas cautelares para su padre por parte de la comisión, ahí sí en 11 años no contesta. Interesante conocer qué tiene que decir la OEA y estaremos en contacto buscando a la OEA para saber por qué no le contestan. José Jaime, gracias por haber aceptado esta invitación y por hacer pública, por supuesto, esto que usted está viviendo hace 10 días enfrente de la oficina de la Organización de Estados Americanos en Bogotá. Gracias a ustedes, Hassan. Yo voy a permanecer acá por lo menos hasta el 4 de abril, que es la fecha en la que termina de sesionar la comisión, si el cuerpo me lo permite y las energías me lo permiten, pero si me voy sin respuesta, pues se ha sentado un precedente público y una constancia pública que definitivamente los derechos humanos que predica la Comisión Interamericana no cobijan a las familias de los militares, y ahí vamos a ver qué medidas tomamos, porque no vamos a permitir que se siga violentando nuestros derechos y que sigamos huérfanos en esta lucha solitaria por defender los derechos de los hombres que se entregan su vida, su sacrificio todos los días por nuestra nación, por la democracia y por la tranquilidad de todos los colombianos. Gracias y sigo mi lucha. Gracias por acompañarme hasta donde puedan. Esa es la realidad. A veces los falsos testigos y las falsas víctimas sí tienen medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque hasta falsas víctimas hay en Mavripán, ¿no? Pero muchísimas. Y esas sí tienen medidas cautelares y les dan asilo. Pero al que están sindicando, lleno de irregularidades, al señor y a la familia no le contestan en 11 años. Bella Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Alguna conclusión? No, en definitiva es desear suerte a la familia, que la cordura y la justicia sea la que finalmente prevalezca, uh-huh, y que por fin tengamos una visión clara de lo que ha pasado, ¿de acuerdo? Y no noticias contradictorias y sentencias contradictorias, que lo único que tienen es un señor metido en la cárcel hace 15 años y pasándola fatal. Es que todo el mundo condena la terrible masacre en Mapimpán, que aparezcan los responsables. Que el tema de los derechos humanos sea general, no solamente un atributo de una ideología política. ¿Le agrega algo, Carlos? Que le contesten. Vamos. Para que todos sepamos qué es lo que está pasando. Claro, y estaremos también invitando a la OEA, al representante de la OEA, para que podamos hablar de ese tema en este programa. Vamos a la pausa en 360, porque vamos a hablar de grafitis. Regresamos a 360 grados. Como ustedes ya saben, Bogotá tiene un alcalde encargado en este momento. No se sabe si es el señor ministro del Trabajo, Rafael Pardo, o el presidente Juan Manuel Santos, pero pues hay un alcalde encargado. Y uno de los temas que se ha puesto sobre la agenda es los grafitis. Porque hay unas zonas donde no están autorizados y ya empezaron a pintar de nuevo. ¿Cómo ve usted ese tema? A mí me llama la atención, no ahora, sino de siempre, sobre los grafitis lo siguiente, y es... Cuando un señor que tiene una tienda o un pequeño mercado pone un aviso
el DAMA y una cantidad de autoridades le determinan que el aviso no puede cubrir más del 30% de su fachada. Sin embargo, hay una persona que de una manera perfectamente subjetiva, porque se supone que él hace arte, sí puede cubrir el 100% de la fachada de algo. A mí me parece que hay una discriminación impresionante contra las personas que pagan impuestos, trabajan, generan empleo y que no pueden hacer los carteles del tamaño que se les dé la gana en su propiedad. Y sin embargo, hay personas que sí pueden hacer el cartel que se les dé la gana en un lugar que ni pagan ni es de su propiedad. Es arte, ¿no? Es que eso es subjetivo, eso es una apreciación que hicieron los señores de una secretaría cultural que definieron que eso es arte. Pero eso no es una validación que podamos hacer de manera objetiva. ¿Qué dice usted? Eso es un fenómeno mundial, el de los graffiti. Y para unos es un problema y para otros es una forma de expresión de la juventud o de la gente actualmente. Yo no sé si ustedes se han fijado, pero es difícil encontrar hoy en día en las ciudades un fenómeno urbano alguien menor de 30 años que no tenga un tatuaje o una intervención en el cuerpo, ¿sí? Entonces es un problema un poco más complicado de decir el 30% o el 15%. Segundo, ese fenómeno empezó en Nueva York, cuando los chicos por rebeldía pintaban los trenes y los metros cuando pasaban, ¿sí? Se escondían y pintaban hasta que llegó la mano dura de Giuliani, ¿sí? Y arrasó con todo eso, ¿no? Eso fue la única forma, pero fueron a 300.000 negros, pobres y miserables y chicanos a las cárceles de Estados Unidos por todo lo que significaba inseguridad para Nueva York. Entonces, eso es un problema muy complicado. Yo los invito a que se monten algún día en el tren de la Sabana y lleguen hasta la estación de la Sabana, porque van a ver que todo eso está pintado, lo que nosotros no conocemos porque no caminamos eso, solamente lo podemos ver en el tren. Todo Bogotá está pintado. Todo Bogotá está pintado. Lo que no vemos, ni saca la prensa ni nada, no es la 26, ni eso es lo de menos. Es todo. Lo han pintado los grafitis. Sí, hay miles, millones de metros cuadrados. ¿Cómo se ve su opinión? Que este es un fenómeno que es irreversible, por eso les digo, hay una cosa que me parece a mí más, me impacta más, y es que todo el mundo se esté tatuando, todo el mundo se esté tatuando, se esté perforando y esté interviniendo el cuerpo. Bueno, es un fenómeno que se está dando en la sociedad mundialmente, entonces no es un problema. Ahora, que un alcalde hoy vaya a ver su máquina remalladora que está varada y todo, y si lo considere un acto de gobierno, me parece muy ridículo, y que se meta con esto de los grafitis cuando hay tantos problemas por resolver en la ciudad. Bueno, la apreciación artística de los grafitis es muy subjetivo. Algunos que son muy bellos, otros son muy feos. Ahora, como dice el profesor aquí, indudablemente representan una manera de expresarse frente a gente que no tiene la posibilidad de hacerlo. Lo que digo yo es que realmente en nuestra ciudad, antes que preocuparse de los grafitis, habría que preocuparse de problemas más graves. Ahora no entiendo, este alcalde está atacando a los grafitis, pero después va a haber un alcalde producto de una terna, y después va a haber un alcalde elegido. O sea, va a haber como cuatro alcaldes en el lapso de 6 meses, y a esos cuatro alcaldes a uno le puede gustar los grafitis, al otro no, y ahora va a venir un alcalde de izquierda que va a decir, no, a mí me gustan los grafitis. Están pensando de nuevo en cambiar el pico y placa, ¿no? Por eso, o sea, sí. Los grafitis es una política de este alcalde, pero que puede cambiar cuando ya elijan al de la terna del partido de izquierda, del cual era Petro, y después va a venir un alcalde elegido. Y la política contra los grafitis va a cambiar en 4 meses. Se sabe que hay entre 4.000 y 5.000 personas dedicadas al grafiti en diferentes movimientos en Bogotá. Eso es bastante. Si salen todos a pintar todos los días, hay bastantes cosas para pintar. Dios no lo quiera. Bueno, lo digo porque algunos son horribles. Yo recuerdo en Bruselas, por ejemplo, hay algunas los pintados en los laterales de los edificios que son hermosos, son bonitos. Bueno, sí, de acuerdo. ¿Quién determina cuáles son bonitos? Pero hay gente que lo determina, porque en Bruselas lo hacen, en Madrid lo hacen, lo ve uno al lado del rastro, son bonitas, pero hay otras que son auténticas cosas horribles. Eso de que hay que expresarse, hombre, hay muchas maneras de expresarse, necesariamente no tiene por qué ser esa. Y por cierto, lo que más me preocupa, y con eso termino, si hay que quitar esos grafitis, ¿por qué lo tengo que pagar yo con mis impuestos? ¿Por qué razón lo tengo que pagar yo con mis impuestos? No lo entiendo. Yo no soy culpable de pintar ni lo bonito ni lo feo, pero aún así, con mis impuestos tengo que pagarlo. ¿Por qué no lo utilizan, por ejemplo, para hacer, más accesible a los minusválidos la entrada en los edificios? Que eso falta, por ejemplo, en Colombia, en Bogotá. Los alcantarillados pluviales, que esta línea funcione. Hay que favorecer la comunicación comercial en detrimento de las expresiones individuales. Además, yo soy libertario, las personas se quieren expresar, perfecto. El ejemplo de los tatuajes... Menos con Guantánamo. El ejemplo de los tatuajes es perfecto, porque es mi cuerpo. O sea, pinta lo que quieras en tu pared, pinta lo que quieras en el exterior de tu casa, pero no en la mía.
y no en las calles de todos, pero son de todos. Acá hay un tema de propiedad y de uso de la propiedad. No, es que donde se pinta siempre hay un propietario. Y a ese propietario no se le pregunta. No se le pregunta si le gusta o no le gusta. Pero a ver, la pregunta es la siguiente. Entonces, crear zonas, es decir, como dice el alcalde, que haya una zona. Perfecto, una que zona, haya una zona para eso. Y en esa zona se puede hacer. Y que seguramente las personas que van a pintar ahí hagan una vaquita entre ellos para que se paguen las pinturas, la pared. Pero eso digo, oye, ¿por qué hay que hacer una zona y tengo que pagarlo yo con mis impuestos? ¿Por qué los tenemos porque que pagar yo mañana nosotros? También quiero, no sé, me gusta, no sé, el budismo. ¿El qué? No, pues, estaba yo. No, primero que ya no está uno en condiciones de... tampoco, seamos sinceros. Esto es que crearle una zona, por ejemplo. Pero no, me parece un auténtico despropósito. ¿Por qué tengo yo que subvencionar la manera de expresión, que podrá ser lícita o no, de no sé quién, de esos 5.000 señores? Sí. Pues no, señor. ¿Y quién no garantiza que eso va a volver a aparecer? Porque nadie va a estar vigilando todos los muros de la ciudad todas las noches. Eso va a volver a aparecer. Claro. Y vamos a volver a borrarlos. Entonces... Hay que crear una cultura de respeto de la propiedad. Pero eso a largo plazo. No, hay que... Porque lo que se ha ido promoviendo es una cultura de irrespeto de la propiedad. A mí eso me parece muy grave y me parece muy incómodo, insisto. ¿Por qué se persigue a la persona que pone un cartel comercial en detrimento de las personas que se están expresando? Y además, eso sí contamina. Contamina visualmente. Ese problema se empezó a generalizar precisamente por la represión y por el control. Cada cosa que se reprime explota por todos lados. Hoy en día, lo que está autorizado no es el único por ciento de lo que está pintado. Entonces, olvídate, eso es un proceso irreversible. Y entre más se reprima, más van a saltar. Lo que hay que entender, lo que hay que tratar de hacer es discutir con toda esta juventud y con toda esta gente cómo se hacen las cosas de mejor manera. Pero vamos, yo aquí pregunto, hay un tema. ¿Tú dejarías que pintaran los nazis también en un sitio determinado, pintaran cosas gamadas y las cosas? Contra eso no, ¿verdad? Pero la libre expresión... Está pintado. No, es que no somos ecuánimes. En líneas generales, también en este caso se ve el sesgo hacia un lado o hacia otro. Pero se ve, evidentemente. De tal manera que normalmente los alcaldes que sean de derechas suelen ser bastante más duros con esos temas. Los de izquierda más permisivos. A ver. ¿No? Es que en este momento la policía metropolitana ya empezó el tema de ordenar el borrado, le dijeron paren el borrado. Pero es que hace cuestión de qué, dos meses, tres meses, vino un cantante estadounidense. ¿Quién? Canadiense. Justin Bieber es cantante. El señor se dedicó a pintar y la policía lo escoltó para ¿y lo van a borrar? Bueno, no sé, pues evidentemente la 26 es una de esas zonas que dirían no se puede pintar ahí. Pero entonces, lo que usted plantea, Fernando, ¿es un cambio relativo en la administración o al final hay que tener normas claras y fijas? Normas claras, porque esta es una medida de este alcalde. El alcalde anterior no habría hecho eso y el que venga no lo va a hacer porque va a ser de izquierda. El problema no son los permisos, el problema es que es un fenómeno masivo que no se puede parar. No se puede parar. Hay que tratar de regularlo de alguna manera, discutiendo con ellos, mirando cómo se hace. Reprimiéndolo, se pintarán todas las paredes de Bogotá. Típica expresión de la gente de izquierda. Perdóname que te lo diga y a fuerza de pesado. Como no podemos con la droga, legalicémosla. Como no podemos con los grafitis, legalicémoslo, déjalo, que es una libre expresión. Y así con todo. Y al final esto va a ser, pues ya te digo, el patio de Monipodio que decía Quevedo. O sea, en definitiva esto va a ser un despelote. Perdóname. Regulación, no. Orden. Usted no puede pintar en un, como decía nuestro compañero, no puede pintar en una pared, porque esa pared tiene un dueño y está por encima de la propiedad privada, que por cierto es la base de la libertad, ¿de acuerdo? Exacto. Está por encima de la libre expresión de ese señor, que además puede pintar una cosa muy bonita y una cosa muy fea. En ese aspecto yo no me meto. Sí, porque ahí tiene uno de Bansky, por ejemplo. Uh-huh. Eso es de lo más refinado e inteligente que uno pueda conocer en comunicación política callejera. No se trata de una evaluación general de la calidad estética de lo que se hace, sino no lo hagan en mi propiedad, hazlo en la tuya. Hagan una manera de buscar esas expresiones. Si usted va a pintar su casa y usted se sienta en su cuarto a pintar o la sala, pues no es grafiti. Graffiti supuestamente involucra el arte de salir urbano, afuera, en determinadas características. ¿Eso es el graffiti o no? Claro, y las culatas de los edificios se pintaron contratando artistas para que las pintaran, y eso fue muy bonito en Bogotá, y se ha hecho en todo el mundo, y se ha hecho en Europa y en muchas partes del mundo, ¿sí? Pero resulta que hay formas de expresarse de la gente, ¿sí?, que no dicen nada político. No te preocupes que la mayoría no dicen nada políticamente. No, es que mira, tienen que ver con los maños. Si tuviera que decir algo político,
la respetaría más. A mí no me gusta. Que esos adefesios que uno ve alguna vez. También otras cosas muy hermosas, hay que reconocerlo. Pero también feísimas. ¿Por qué tengo yo que subvencionar eso? O sea, ¿por qué razón? Y lo vas a hacer las posiciones. Claro, y lo vas a subvencionar otras veces porque mientras los vayan borrando, los van a ir haciendo. No, van a volver a hacer. Claro. El tema seguirá en la agenda y, por supuesto, mientras Bogotá sale del limbo en el que se encuentra, pues no solamente serán graffiti, sino otros temas más. Carlos García Tomón, como siempre, un verdadero placer. Muchas gracias. Eduardo Arango, un verdadero placer. Muchas gracias. José Ángel Hernández, que no sea la última vez. Bueno. Ya, ya era hora. Y Fernando Zitanich, también. Que borren los grafitis y tapen los huecos. Bueno, vamos a mirar ese tema. Ya. A ustedes, gracias por acompañarnos. La cita es de nuevo el lunes a las 8 para seguir debatiendo toda la agenda política de Colombia y del mundo. Recuerden, repetición de este programa, 11:30 de la noche y el domingo a las 8:30 de la mañana. Gracias por acompañarnos. Like a gun.